Cedalo, a un pasito de ser tricampeón metropolitano invicto. Basile, qué título, ¿no? Oh, es un título, la verdad que estamos re contentas. No solo porque los torneos se nos están dando, sino que mantener mantenernos invictas, no perder ningún partido. El otro día sacamos la cuenta, creo que son 37 partidos, y hoy se nos da, obviamente, sin perder, así que estamos muy contentas. Siempre se dice que lo más difícil para un equipo es ser regular. Lo de ustedes ya es una animalada, ¿no? Parecen el Boca de Bianchi. Sí. En realidad, sí, es importante ser regular, pero bueno, a lo largo de los tres torneos, creo que este fue el menos regular porque hubo partidos que jugamos muy mal, pudimos ganar igual, y hubo partidos que jugamos muy bien. Sobre todo los partidos difíciles, tuvimos positivo, que jugamos bien, y bueno, pudimos ganar, pero bueno, estaría bueno mantenernos un poco más parejas, digamos, ser un poco más regular, más allá de que tenés una semana de descanso entre partido y partido. Nos hubiera gustado de los partidos más, que podíamos sacar más diferencia, a ganar por más. Por acá ambiciosa también, ¿no? No le viene nada bien a Basile. No, y ahora, bueno, estamos con que somos buenas para los torneos largos. Así que nada, bien, contentas que lo estamos manteniendo, pero bueno, ya tenemos hambre de un Super 4 nacional. Viste como hacemos los periodistas, que hasta florismo total ganen un Super 4, ¿no? Tal cual. Tipo, bueno, listo, ya demostraron que pueden ganar el Metropolitano y ahora el Super 4, el Nacional también. Así que ahora, bueno, vamos a empezar a entrenarnos para el Nacional, que tenemos muchas ganas de jugarlo. El año pasado no lo pudimos jugar, el año anterior perdimos la final. Así que vamos para considerarlo, para que sea bien completito. Sí, es récord, me parece. Hay que revisar bien la estadística. Ustedes fueron tri hace 3 años, pero dejaron algún punto. Habría que ver el tri anterior de Sideco, pero esto de ustedes realmente es cosa seria, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo el otro día lo hablábamos con las chicas y decíamos que es increíble ganar tantos partidos. Y aparte, bueno, el tricampeonato. Es verdad, nosotros habíamos salido tricampeonato, pero me parece que jugamos alguna final, digamos, y bueno, nada, hay que festejarlo, si se dan los resultados, obviamente, festejarlo a lo bueno y bueno, y nada, seguir mejorando, obviamente. Si este Cedalo es el Boca de Bianchi, Basile, ¿quién sería? Yo soy, no me quiero tirar que soy el Riquelme, nada, pero soy bueno para el grupo. Barros Esqueloto. Claro, es importante, es muy bueno el grupo. Pero bueno, nada, siempre contentas, entrenando, nos llevamos muy bien, hacemos cosas divertidas, organizamos jodas, digamos, fiestas y esas cosas, que está muy bueno. Eso une mucho al grupo. El problema es que ganar la Vélez. Si le ganan a Vélez, te hacemos laburar. Hacemos las notas del cierre. Dale, perfecto. Estoy de acuerdo. Bueno, Jessy, te invitaron a una fiesta en la que viene en medio de colado, ¿no? Seguro, seguro. Sabemos que hoy se da lo empatando o ganando sale campeones, así que es un partido difícil. Pero bueno, nuestro objetivo del año ya está más que cumplido. Pudimos permanecer ganándole a Mariana Costa hace 2 fechas. Así que bueno, hoy venimos a hacer un buen partido, siempre pensando en lo que viene, que es, bueno, lograr la estabilidad del liga. Bueno, y qué mejor contra Cedalo. Sí, pero está buenísimo que en junio ya sepas que el 2013 lo arrancás en Liga de Honor, algo que el año pasado se les había escapado. Sí, seguro. Nada, somos un equipo que venimos desde chicas juntas y llegar a lo que llegamos en tan poco tiempo, porque en Vélez handball está hace muy poco. Nada, es muy bueno y estamos más que felices con eso. Ellas van a festejar a lo loco si ganan, si cierran el partido, pero ustedes también tienen ese motivo para festejar. Con este puntito, si es derrota, ya están superando la línea de que los podría alcanzar de abajo. Eso ya es un golazo. Sí, seguro. Aparte, igualmente, por más que la diferencia sea evidente y todo, por más que sean las punteras y lo que sea, nunca hay que tirarse abajo. El año pasado perdimos con ellas por 2 goles. Así que bueno, nada, hacer un buen partido siempre. O sea que no está mal. Feriado, miércoles, media tarde, arrancar así, uy, tengo que ir a la fiesta de estas, ¿no? Nunca, nunca está mal, siempre está bueno venir.
vamos a festejar, vamos a hablar un poco con las protagonistas. Chicas, estamos acá con Femeval TV. Vamos a hablar un poquito de lo que significa un torneo más, tricampeonas invictas. ¡Dale, campeón! Silvana, decime qué se siente salir tricampeona invicta. Y la verdad, muy contenta de compartirlo con vos, que sabemos que sos la mejor jugadora del equipo. Obvio. Y nada, acá estamos, te van a bañar. Cealo, Vivi, decinos vos qué sentís que estás jugando en el equipo Cealo, que viste muchas camadas, digamos, cuando yo empecé, ahora que empieza un nuevo grupo. ¿Qué sentís salir tricampeona metropolitana invicta? Es una alegría muy grande, tengo la suerte o el honor de estar desde que Cealo empezó a salir campeón, vivirlo con todas las camadas, así que en lo personal muy contenta porque cada torneo se vive como si fuese el primero, así que creo que los festejos dan cuenta de eso. Para mí es un orgullo estar jugando acá en el club, ver que las camadas que vienen de abajo siguen respondiendo como en su momento fueron respondiendo las que ya hoy por hoy son mayores y tienen años de experiencia, así que muy, muy contenta de poder estar acá con todas ustedes, festejar como si fuese la primera vez y que creo que no va a ser la última. Y más allá de que, bueno, Cealo, gracias a Dios, cuenta con varias jugadoras de la selección de todas las categorías, juveniles, la junior ahora son 5 que se van, y bueno, la mayor que también tiene muchas jugadoras, el grupo en sí, más allá del rendimiento físico y de que son muy buenas handbolísticamente, digamos, el grupo en sí, ¿cómo lo ves? El grupo creo que es espectacular, sin duda alguna creo que lo que nos hace salir campeones no es que estén jugadoras en la selección, sino lo que somos nosotras y como todas nos comprometemos para estar viniendo acá a entrenar, la responsabilidad que todas, más allá de que estén o no estén en la selección, ponen para estar acá jugando y creo que eso también hace que Cealo pueda seguir manteniendo los primeros puestos. ¿Y qué crees en lo que se dice, que Cealo solo es bueno en los torneos largos? No, porque la verdad tenemos muchos nacionales y ganamos 2 Super 4, así que no se nos pudo dar el Super 4 que pasó a principio de año, pero eso no quita que no seamos buenas en los torneos largos. Quedan 2 torneos cortos este año, ¿cómo lo ves? Quedan 2 torneos cortos y el Metro Clausura. Haber ganado ese torneo no es parámetro porque para lo que queda del año salir campeonas, así que hoy festejamos todo y después hay que volver nuevamente a entrenar para no descuidarnos y ganar los torneos que quedan. Bueno, cerramos esta nota, vamos a festejar ahora el tricampeón de Cealo invicto. Muy contentas para Femeval.